Hello, hello, hello. Welcome. Hi, Gabriel, Herbert, Ryan. How are you? Hi, teacher. It's a pleasure to see you again. Carolina. Hello, Carolina. Hi, Fernando. hi, hi. Hello, Hi. Jorge. Hey, Fernando, Lakers. That's Hello, nice. teacher. Yes, Okay, Lakers. nice. Nice cup, nice cup. Cup is cup. Teachers. Oh yes, Lakers. Go Lakers, go Lakers, go, right? Good, Fernando, very nice. Okay, JC, por ahí está conectando la luz, JC. Welcome, JC. Okay, Sandra. Hola, buenas noches. Good Perdón que evening. estoy en el carro, no he llegado todavía a casa. No problem, no problem. Lo esperamos, yes. Hola, Sandra. Hello. Bien, Good evening, teacher. veo que ahí se está sonriendo, Sandra. Excelente, ¿verdad? Pero no veo que se mueva. Yo sí me escucho solo que no, está oscuro acá. Está oscuro, ¿verdad? Ponga la luz, pues. Ya ve que aquel viaje me fue la luz a mí también, así que no tenga pena por eso, ¿verdad? Ahí estamos. Esta noche tengo un nuevo asistente. Se llama Rudolf. Por aquí se lo voy a presentar. Aquí está Rudolf. Hello, I am Rudolf, the reindeer, Rudolf, el reno se llama. Rudolf the red nose reindeer, having a time, you know. Ahí está el gran Rudolf, ¿verdad? Ok, very good. Now let's start with the class immediately. Vamos a comenzar inmediatamente y después paso al listado, ¿ok? Good. Let's start with the presentation. Okay. Give me a second, permítame. Teacher, si en algún momento me desconecto es porque voy en camino. Ah, no, no hay problema, no hay problema, pero después se va a conectar, ¿verdad? Así que tranquilo. Tranquilo, no me preocupe. Okay, let me see. Permítame que voy a ir hasta el principio. Okay, good. So, Inglés corporativo, and the teacher Javier Gómez say, welcome to this class, right? The topic for today is simple present questions and one conversation. Y una conversación, right? I get up at noon. Me levanto al mediodía. ¿Quién será ese el que levanta al mediodía? Bueno, el que tiene un brunch, que quiere ser un desayuno o almuerzo, ¿verdad? Estos días de Navidad creo que es válido, ¿verdad? Levantarse al mediodía. Ok. No. No. Okay. Now, this is the objective for tonight. Look, by the end of this class, you will be able to form simple present questions. Vamos a aprender a hacer preguntas de información y de yes, no, right? Additionally, you will practice a conversation about daily routines. También vamos a practicar una conversación de rutinas diarias. Ok. Now, this is the way we make yes, no question. Look, esta es la forma como hacemos preguntas de información. Yes? Do you like pizza? So we use the auxiliary, the subject, the verb, and the complement, right? We can make some other examples. Look. Okay, give me a second. Hello, Yesenia. Welcome. Welcome, Yesenia. No hemos pasado lista, así que no me preocupe, ya va a pasar lista. So it says, do you, we can Gracias. change, okay, no problem. We can change here, look, we can use other. Give me a second, I will give you one example. We can say, for example, do my friends eat pupusas. Do my friends eat pupusas, right? Again, do is the auxiliary. My friends is the subject, the sujeto, right? And the verb eat in this context, right? Okay, good. Now,
Let's go for the third person singular, right? Vamos a ver las preguntas en tercera persona. Does she live in La Unión? Does is the auxiliary? Is the subject? Live is the verb, right? And in La Unión is the complement, right? So we can make another example here. Look. Give me a second. Does Sandra Rivas like pacayas? Okay, good. And we can answer, also answer, right? Forget the answer. Se me olvidó las respuestas. Permítame. Okay, Rosa. No hay problema. Ya voy a pasar el listado, Rosa. Tranquila. Okay. Does Sandra like pacayas? Yes, she does. Oh, no. Come on. She does. Right? Two options. Yes, she does. Or no, she doesn't. So the only difference here is the subject. La única diferencia es el sujeto, ¿verdad? Que ya expliqué mucho este tema, pero vuelvo a explicarlo para que no se lo olvide. Primera persona, segunda persona y tercera persona. La primera persona es quien habla, bla, 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 bla. El que escucha es segunda persona y la tercera persona puede ser plural, que ya vimos acá. Puede ser plural. Aquí, ¿verdad? Permítame. Do you. Aquí podemos cambiar esto. En lugar de decir you, podemos decir they. Puede ser plural. Y también puede ser singular. Miren, she. O Pedro, Juan, María, my brother, my sister. En este caso es Sandra, right? Pero solo es uno. Just one, right? Okay. Very good. Now let's continue. Then, what auxiliary do you use? I use do for I, you, we, and they, right? And I use does for he, she, and it. Do for I, you, we, and they. And does for he, she, and it. Y también podemos escribir acá nombres plurales. Por ejemplo, my friends, my parents, my classmates, mis compañeros de clase, right? Okay. The important is that it's plural, right? Lo importante es que sea plural. Y también podemos usarlo con singulares. Miren, my brother, my friend, my neighbor, mi vecino, right? Siempre y cuando sea singular, entonces podemos nosotros usar el das, ¿ok? Very good. Any question? Questions? No, teacher. No, for the moment. Okay. Good. No, teacher. Thank you. Now let's continue. So, vamos a borrar ahorita aquí esto. Okay. Now, this is the general structure, right? Esta es la estructura general. Veamos un vistazo. Do I ask for assistance? ¿Pido yo asistencia? Do you ask for assistance? Pides tu asistencia, ayuda, right? Do we, do they, etcétera, etcétera. Y miren, Silvia y Candy. Candy. Ok. En este caso son dos. Silvia y Candy. No solo es Candy.
ni solo es Silvia, son Silvia y Candy, son dos, ¿verdad? ¿Ok? Y vean cuál es la estructura. El auxiliar, el sujeto y el verbo, ¿sí? El auxiliar, el sujeto y el verbo, ¿sí? Y respondemos con yes, you do, yes, I do, yes, you do, yes, they do. O en negativo, no, you don't, no, I don't, no, they don't, etcétera, etcétera, right? Good. And we use does for third person. Does he, does she, does it, does my friend, does Oscar ask for assistance? ¿Le agregamos una S al verbo? No. Porque ya dijimos en la regla que cuando usamos el auxiliar does, el verbo en tercera persona ya no se le agrega la S. Ya no. ¿Ok? Good. Muy bien. Y otra cosa que no se nos debe olvidar es cuando yo pregunto con I, digo, ¿pido yo asistencia? Cuando me responde, ¿cómo me va a responder? Sí. Si tú pides ayuda, ¿sí? O me va a decir no, no, no tú no, ¿sí? Entonces, cada vez que yo pregunto con you, cuando pregunto con I, respondo con you. Yes, you do o no, you don't, right? Y cuando pregunto con you, respondo con I, ¿ve? ¿Tú pides asistencia? Sí, yo pido asistencia. O no, yo no pido asistencia. Do you? Yes, I do. No, I don't. Y si pregunto sobre nosotros. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Rudolf, mi asistente, somos dos. Rudolf y yo, ¿verdad? Ok, este es Rudolf y este soy yo. Entonces, nosotros. Nosotros, ¿ok? ¿Pedimos asistencia a nosotros? Entonces, ¿cómo voy a responder? Sí, ustedes. ¿Cómo se dice ustedes en inglés? You. Yes, you do. O no, you don't. ¿Ok? Entonces, no se vayan a confundir aquí a la hora de responder, porque vamos a hacer un ejercicio ahora, ¿sí? Y tenemos también cuando es plural, ¿no? They. Respondemos con they, ¿sí? Silvia y Candy, como son ellas, o podría ser ellos, ¿no? Entonces decimos, yes, they do. No, podemos decir, yes, Silvia y Candy do. Podemos decirlo también. Pero es más fácil decir, yes, they do. ¿Sí? Igual aquí, miren. Si pregunto con he, respondo con he. Si pregunto con she. It, it. Mi amigo, como es mi amigo, pues, puedo decir, o amiga. Amiguis, he o she. Y Oscar, como Oscar es un él, ¿verdad? Pues puedo responder con yes, he does o no, he does. Esta es la estructura de las preguntas de información. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Y ahí donde dice my friend, o sea, se refiere a mujer o hombre. Podría ser mujer o podría ser hombre. Recuérdese que el idioma inglés, Herbert, no es sexista, ¿verdad? Nosotros en español sí usamos el sexo para escribir las cosas. Decimos la puerta, ¿verdad? No decimos el puerto. La mesa, no decimos el meso. Tráeme el meso que voy a poner la comida ahí. No, ¿verdad? Entonces nosotros en español le damos género o sexo, si quieren decirlo así, a las cosas. Pero en inglés, no. Hay algunas excepciones, ¿verdad? En inglés. Como waiter, waitress. Tigre, tiger, y tigresa, tigress. Y así, son algunas excepciones, pero en general, en inglés no se usa el género, no se usa el sexo. Para ellos las cosas no son ni mujeres ni hombres, ¿verdad? Pero para nosotros en español sí. ¿Ok? Solo termino aquí, por eso mi amigo podría ser my friend, podría ser mi amigo, o podría ser mi amiga. ¿Ok? Good. Herbert, understand? Yes, yes. Okay. Igual que aquí puedo decir así, mire, Herbert, my classmate. Podría decir mi compañera,
mi compañero o el nuevo lenguaje, Herbert, mi compañere. Ok, bueno, entonces no especifica ahí, my friend, ¿no? Va muy bien. ¿Quién tenía una pregunta? Perdón. Por ejemplo, para referirse a ustedes, siempre se utiliza you. You, ajá. Es que mire, Sandra, o sea, este you, tú, es el mi, este you se escribe y se pronuncia igual en singular y en plural. Ve el ejemplo aquí. Ya le voy a dar el ejemplo. Dice, do you... Ah, que también está el yours. Ah, no, ese es otro. Pero, ese es, el your es un adjetivo posesivo, es un adjetivo, no es pronombre. Y el yours es, sí es pronombre, pero es posesivo. El yours con la S. Pero el you, miren, Sandra, el you pelón, sin nada más, sin la R, sin nada, you. Puede significar tú pides asistencia, o puede significar ustedes, depende del contexto. Por ejemplo, si hay un grupo de personas y yo me dirijo a ellos, digo, do you like pizza? Hey, miren, a ustedes les gusta la pizza, a ustedes. Pero si solo hay una persona, no le voy a decir a ustedes, ¿va? Porque solo es una. A ti o a vos te gusta la pizza. Mira, a vos te gusta la pizza. Entonces depende del contexto. You puede significar tú o vos o usted, o puede significar ustedes. ¿Ok? Buena pregunta. Okay. Buena pregunta, Sandra y Herbert. Thank you. Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Me gustan las preguntas, me gustan. No more? Ah, ya me había alegrado que tenía preguntas aquí. Cuando hay preguntas, me deja la conciencia tranquila porque digo, ah, entonces sí entendieron. Pero si digo pregunta y todo el mundo se queda. Me aplico. No, la pregunta. Ah, ok, ahí está, ahí vamos. En negativo, fíjense que yo no alcanzo a ver si solo dice not o lleva otra palabrita más. Ah, vaya, es que miren. Mostrar la imagen de la foto de la persona, ¿verdad? Que estamos conectados. Pero aquí ya no se alcanza a ver, solo voy a hacer una cosa, le voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. Dígame si lo... ¿Ahora? Lo mismo, parece. Lo mismo. Vale, entonces lo voy a reducir. Creo que la ventanita tiene que cerrar. Ajá, la ventanita. Minimizarla. Ajá, minimizarla. En el caso Cindy tiene que darle ahí. Ah, vaya, pero lo voy a reducir. Puede arrastrar. Lo voy a reducir, pero permítame, me voy a levantar porque voy a cerrar la ventanita, ¿verdad? Está entrando frío ahorita, entonces. No. Está bien, profe. Ok, perdón. Ahorita, permítame. Voy a reducirle aquí a Cindy. Uy, perdón. Lo reduje todo. Vaya, Cindy. Es que el problema que Zoom le da la opción de poder ver en ventana pequeña o ventana grande las personas que están conectadas. Entonces, cuando aparece el 3 cuadros, sí, ahí impide ver toda la pantalla completa. Por eso debe darle minimizar para ver toda la pantalla. Vaya, escuchó el consejo de Sandra, ¿verdad, Cindy? Pero si no, mire ahorita, Cindy. Ajá, también. ¿Se alcanza a ver lo negativo aquí? No, sí. Tampoco, Cindy. No. Ya me afligí. Tal vez mejor mándalo por WhatsApp, profe. Tómale captura y mándalo a WhatsApp. Cindy. Ah, en WhatsApp lo está viendo. Creo que está ocupando computadora, ¿verdad? Sí. Dele 2 clics a la imagen donde aparecemos todos y deslícelo para arriba. Ahí va a poder moverlo. Doble clic. Y deslícelo sin soltar el clic. Lo va a arrastrar. Lo va a arrastrar para arriba. Ya, Cindy. Dele su arrastrada ahí, no importa. Profesor, es mejor que me lo mande. Que lo mande mejor en el WhatsApp. Vaya. Debemos atrasar la clase. No. Ok, muy bien.
Pero solo esta partecita negativa es lo que no alcanza a ver usted, ¿verdad? Vale. O alguien que esté en el teléfono puede ser negativo y subir al grupo. Ella es la que tiene. Vaya, porque voy a darle un recorte yo también, permítame. Dice, ya lo enviaron a WhatsApp. Ah, ya sí, está. Sí, ya está en WhatsApp, gracias. Gracias, amable. Se me adelantaron. Y yo que estoy aprendiendo. A darle captura y vaya apenas y después a enviarlo. Ok. Now, any question? Entonces, ¿no hay preguntas? Vamos a hacer un ejercicio entonces, ¿les parece? Yes? Yes. Okay, yes. Good. Now, I will make some questions using do and that, right? And then you say, yes, I do, no, I don't, etc., etc., right? Pero antes vamos a pasar a la asistencia. Okay, Andrea? Okay. Andrea Castaneda. Hola, teacher. Me puse un mensaje. Sorry. Le puse mensaje que yo ahorita todavía no he llegado a mi casa. Voy a encargar mi casa. No se preocupe. Cuando llegue me tira un mensaje de ya vine a la casa. Oiga, lo importante okay, es que okay. Ya está ahí. Okay. Azucena. Azucena Pérez Flores. Brian. Present, teacher. Carolina. Present, teacher. Cindy. Present, teacher. Damaris. Present, teacher. Darling. Darling. Present, teacher. Okay, Esther. Present. Fernando. Present, teacher. Thank you. Gabriel. Present, teacher. Okay. Marlene. Marlene no. Mari. Present, teacher. Okay, thank you. Herbert. Present. Karina. Present, teacher. Janet. Carranza Portillo, Janet. Jefferson. Present. Okay, thank you, Jefferson. JC. I'm here, present. Okay, good. Julissa. Julissa Guadalupe. Present, teacher. Stephanie Melgar. Present, teacher. Thank you. Catherine. Catherine López. Kevin. Kevin. Presente. Ah, okay, good. Ya le habíamos puesto falla, Kevin. No, es que entré un poquito, unos 10 minutos luego. Ah, vale. No hay problema. Lo importante es que está aquí. Laura. Present, teacher. Thank you. Merly. Present, teacher. Miguel. Michelangelo. Present, teacher. Elizabeth. Present. Okay, thank you, Elizabeth. Sandra. Present. Vanessa Gabriela. Present, teacher. Okay, thank you. Yesenia. Present. Thank you. Welcome. Thank you. Casi todos estamos. Solo me faltan tres. Janet, Stephanie Melgar y Azucena. No sé si tienen problemas con... Quiero ver. No, en el chat no me ha caído. Entonces yo le dije presente. ¿Quién? Azucena. Stephanie Melgar. Ah, perdón. Ah, pues yo me equivoqué. Permítame, Stephanie. Sí, sí. Aquí está ya, Stephanie Melgar. Ok. No, yo, Catherine Stephanie es. Catherine Stephanie López. Ah, sí, a ver que no está con nosotros ahora, Catherine. Catherine Stephanie, que tiene el mismo nombre, ¿verdad?
Ok, sí. Muy bien. Sí, sí, bueno. Pero usted es Melgar y Catherine Estefanes López. Así es. Okidoki, Janet y Azucena. Son los tres chicos que me faltan. 3 de 27. Estamos bien, estamos bien. Ok. Let's continue. Ahora sí, vamos. Let's start with... Andrea, please. Do you need a green shirt at work? No, Andrea. No. Andrea Giselle. Okay. Entonces me va a ayudar Brian. Brian, please. Do you need a green shirt at work? No. No, I don't. Okie dokie. No, I don't. Right. No, I don't. Thank you. Next one. Number two. Does John have three children? Does John have three children? Yes. Carolina? Yes. Sería, yes, you don't. Okay, when I say John, John is a man, right? So he or she? He. He. She. Yes, no, she, no, come on. No, así que está saliendo el closet, John, no, es he, right? Yes, he do or he does, Carolina? He do. Ah. No, pero me quiero ver. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. No, profe. Yes. No sé. Yes. Me confundí. Yes. Yes, he does o yes, he does. Perdón. Yes, he do o yes, he does. No, ya me enchivo lo más, profe. Sí, no. Do o does? Does. Does. Very good. Cling. Okie dokie. Thank you, Carolina. Now, next one, please. Cindy. Do you like parties? Parties at night? No? You don't. Vale. Cuando pregunto con you, ¿cómo respondo, Cindy? You don't. No. Wait. Relax. Relax. ¿Sí, wait. Cuando yo pregunto con you, tú... O usted, ¿verdad? Cuando le pregunto, Cindy, ¿y usted come pollo? ¿Cómo me va a responder? Sí, teacher, yo como pollo. Yo. I am yes. Wait. Tiene que decir el you. ¿Cuál es la respuesta para you? Ahí sí, profe, ya me poncho a mi examen. Tranquilita. Vamos a regresarnos para que veas, ¿sí? Vamos a regresar. Vale, aquí, mire. Do you, dice. Ahí. Mire. Yes, I do. Yes, I do. O no, I don't. Yes, I do. Este que no alcanza a ver dice, no, I don't. Yo se lo leo porque no lo Vaya. Sí, entonces, es verdad, profe. Mire, sigue en el teléfono, no estoy viendo porque no, pues sí. No alcanzaba a ver el de aquí. Bueno, entonces entiendo. Sería yes, I don't. No. Pero como está en no, no. Sería no. No, I not. No, I not. I do not, right? Ajá. Contractado es no hay no hay don't, right? No hay don't. Ok. Muy bien. Por ahí. Gracias, teacher. No, thank you, Cindy. Thank you. Now, thank you. Next one. Damaris, please. Damaris, excuse me, Damaris. Does your wife need a sweater? No. Permita, vamos a silenciar los micrófonos un ratito. Ah, ahí está. Mira. Y ahora solo Damaris me enciende su micrófono. Ahí está. Ajá, Damaris. Does your wife need a sweater? No.
teacher, a ver. No, I don't. Oh, wait. Your wife, ¿qué sería, Damaris? ¿Sería he, she, o you? Porque es your wife, tu esposa. Tu esposa, ¿cómo sería entonces? He o she, Damaris. She. Yes, she do o yes, she does. No, que ver. She does. Does. ¿Y cómo es negativo? No, she does. No, she doesn't. Okay? No, she doesn't. Okay? Thank you. Now, number five, right? Number five. Darling, do you and your friends, look, you and your friends like movies? Yes? Darling? Espere que estaba conectada con los audífonos, pero no se oye. Sería, yes, do, esto, estamos en el friends, ¿verdad? Ajá, you and your friends. Sería, yes, darling, do. Darling and your friends. Ajá. Sería usted, nosotros, ¿verdad? Ajá, yes. Converse, convertiría en nosotros, sería ya day, ¿verdad? No, entonces no, no. Sería, no, no, nosotros sería, no es day. Wait, darling, nosotros no es day, nosotros es... nosotros sería, dame, sí, no sería they. No, es they es ellos, ellos. Ah, sí, we sería. We. Ajá, eso. Ahí está. Entonces sería como. Yes, we. Sería yes, the movies, ¿verdad? Yes, we. ¿Le gusta yes, usted la película Yes, We Do o Yes, We Does? Ah, sí, sería yes, we do movies. Yes, we do. No, no more. Just yes, we do. Only, right? Uh-huh. Okay, thank you. Porque Dalí. Ya estamos. Como es respuesta corta, okay. Solo decimos yes, we do. Okay? Okay. Thank you very much, darling. Now, next one. Esther, please. Do the students in your school like English? Yes. 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 They do. Okie dokie. Yes, they do. Nice. Oops. Yes, they do. Thank you. Thank you very much. Number seven. Fernando. Uy, qué feo el que le tocó, Fernando, pero usted conteste. Does your husband like children? ¿A tu esposo le gustan los niños? Dice. Yes. Yes, he do. Yes, he does. Yes, he does. Okay. Yes, he does. Thank you, Fernando. And to finish, does Mr. Villatoro, Gabriel, please, want a motorcycle? Does Mr. Villatoro want a motorcycle? No? No, he don't. He don't. Does. No, he don't, or no, he doesn't. Doesn't. Correct. Very good. Now, please listen and repeat. Listen and repeat. Everybody, do you need a green shirt at work? Do you need a green shirt at work? Solo que por el sonido, ¿verdad? Vamos a tener que apagar los micrófonos, ¿sí? Pero igual, repitan, aquí estoy viendo en la cámara. Aquí estoy viendo a Gabriel, ¿ve? Si repite o no repite, ahí lo estoy viendo, ¿eh? Ok. Repeat, please. Do you need a green shirt at work? No, I don't. Does John have 3 children? Yes, he does. Do you like parties at night?
No, I don't. Does your wife need a sweater? No, she doesn't. Do you and your friends like movies? Yes, we do. Do the students in your school like English? Yes, they do. Does your husband like children? Yes, he does. Does Mr. Villatoro want a motorcycle? No, he doesn't. Okay, good. I want to show you something else, right? Quiero mostrar algo más. En inglés hay dos tipos de preguntas. Están las preguntas de yes, no, que son las que acabamos de ver, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de preguntas. Bueno, aquí encima voy a escribir. Sí. Estas preguntas se llaman WH questions. Miren. WH questions. ¿En qué consisten las preguntas de WH questions? Bueno, ya vimos aquí que estas preguntas solo contestamos sí o no. Sí o no. Yes, no. Yes, no. En todas, si se piden. En todas estamos contestando sí o no. Yes or no, ¿ok? Pero este tipo de pregunta, WH, es, miren, abierto. Quiere decir que no solo vamos a contestar con sí y con no, sino que vamos a contestar con otras cosas, ¿sí? Y llevan esta estructura, miren. Llevan WH word. Llevan el auxiliar. Vamos a hacer más grande esto. Para que me entiendan acá. Ok. Luego del auxiliar es. Viene el sujeto. Luego viene el verbo. Y después el complemento. Que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Veamos el ejemplo aquí. Where. El auxiliar do, el sujeto you y el verbo work. ¿Dónde trabajas tú? ¿En dónde trabajas? Where do you work? Entonces tenemos cuatro elementos, miren. WH word, auxiliary, subject and verb. WH word, auxiliary, subject and verb. ¿Ok? Example, where, cling, do, cling, you, cling, work, cling, four parts, right? Cuatro partes. En cambio que, si se fijan en las preguntas de información, solo son tres cosas, ¿ves? Auxiliar, sujeto y verbo, auxiliar, sujeto, verbo, auxiliar, sujeto, ¿ves? ¿Sí? Pero en este tipo de preguntas, tenemos cuatro elementos, no tres, sino que cuatro elementos. ¿Y la respuesta cómo es? ¿A dónde trabajas? Yes, I do. Yes, I do. No. Ahí no voy a decir ni yes ni no. Ahí voy a decir I work in Certrace. Ya quisiera yo con un sueldazo ahí de Certrace. I work in Certrace, right? ¿Ok? No es una pregunta de sí y no. Vamos a hacer otra pregunta. What en lugar de poner do vamos a poner does. Él vamos a poner. No, vamos a poner a alguien aquí en la clase. Laura. Laurita, ¿verdad? Laurita Mena. What does Laura like? ¿Qué le gusta a Laura? ¿Le gusta la música rock?
salsa o reggaetón. No, no sé. Espero que no le guste reggaetón, Laura. Por favor. Ok, entonces, miren, W is word, auxiliary, subject, and verb, right? Quiere decir que aquí el sujeto puede ser she, he, Pedro, María, Juan, etcétera, etcétera, right? Pero como es singular el sujeto, vamos a usar das, ok? Ahora vean la estructura de las preguntas de 10-9. ¿Le gustan a tu esposo los niños? ¿Le gusta, quiere una moto el señor Villatoro? Entonces ustedes solo dicen, sí, no, sí, no. Pero aquí no, aquí es más abierta la cosa. ¿Qué le gusta a Laura? ¿Le gusta la música, las películas, el Alianza, el Barcelona, etcétera, etcétera? ¿Ok? Good. Ahora vamos a la plataforma. Ayer quedamos pendientes con unos videos, así que hoy los vamos a terminar de ver, ¿sí? Ok. Este video les debo desde ayer, ¿ve? Hi, everyone. In this class, you'll learn to form simple present statements. ¿Se oye el audio, chicos? ¿Se oye el audio? Sí, sí. Ah, ok. Using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English, we have two types of verbs. Regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English, and irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves. Have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements, and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right-hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs, have, do, and go, will change. And they change as follows. Have equals to has, do equals to does, go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that. Okay, that's it, right? Now, this is a review, right? Recordemos que habíamos visto los verbos regulares como eat. Yo digo, I eat, you eat, they eat. Y en tercera persona solo le agregamos una S, ¿verdad? She eats, he eats, my friend eats.
my brother eats, etc. Pero aquí, ayer vimos tres verbos irregulares. Have, do, and go. ¿Cómo cambiar estos verbos a tercera persona? En lugar de decir, my father has, decimos, my father has. ¿Ok? My mother does. My mother does, right? Y the bus goes. No decimos my, the bus goes. Bueno, que goes. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver el otro video. Recuérdense que aquí pueden poner sus comentarios, ¿verdad? Si ustedes quieren poner sus propios ejemplos, es como un blog. Solo le dan aquí donde dice add post y ya pueden escribir. Miren aquí han escrito. Dice, my daughter has a tablet. Quiero ver quién ha escrito esto. Si es del grupo. Esther. Muy bien, Esther. La felicito. ¿Ya vieron? Esther ya nos demostró cómo poner ejemplo. Aquí dice, my daughter has a tablet. My husband goes to work. Sí, excelentes ejemplos. Muy bien. Ok, ¿vamos a hacer más comentarios? No, solamente. Solo un comentario ahí, ¿verdad? Bueno, así como Esther, pueden comentar todos, ¿verdad? Háganse famosos y escriban aquí para la clase. Miren, Esther, ya tiene... Se ganó un aplauso de Rudolf. Esther, permítame. Aquí está Rudolf, que le va a aplaudir. Ok. Muy bien. Thank you very much. Ahora vamos al video que nos interesa. Ah, aquí está el... Aquí está la tarea que tenía que hacer, ¿verdad? Solo debe poner my parents have o my parents has. Bueno, aquí es plural, ¿verdad? Entonces... Ya saben la respuesta. No se la voy a dar porque es prohibido para mí. Pero es en plural, ¿verdad? Entonces ya saben cuál es la respuesta. He es un tercera persona. Entonces, he do o he does. Bueno, ahí los dejo. Ahí les dejo la tarea. Ahora vamos al video principal de la clase. Escuchemos. Hi everyone, in this class you'll learn how to form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb, plus some kind of complement. For WH questions, WH word, plus do or does, plus a subject, plus a verb, plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late.
Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a complement. We're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of your family, friends, and coworkers. After you complete this task. Okay, let me see. Aquí tengo más ejemplos. Qué bueno. Me agrada eso. Que estén participando en la plataforma. Nos enseña a formar y ordenar correctamente las oraciones. Bien. Aquí tengo otra. Simple present question. Does Arthur have lunch at noon? No, he eats lunch at 11. ¿Quién escribió esto? Veamos. Esther. Bravo, Esther. Ha estado bien activa en la plataforma. La felicito. Qué bueno. Vaya, así como Esther. ¿Verdad? Ustedes también pueden. Y aquí Giselle Maricruz Castro. Mari también escribió, ¿ve? Ok. Pone un comentario. Nos enseña a formar y ordenar correctamente las oraciones. ¿Ok? Bueno, me imagino que ella está poniendo aquí que este video nos ayuda a formar correctamente las oraciones, ¿verdad? Ya vimos cómo formar las oraciones afirmativas, negativas y ahora preguntas. Bueno, y ahora vamos, esto lo vimos ayer, pero ahora ya teniendo la visión general, ya podemos determinar cómo hacer, si es pregunta de sí y no, o si es pregunta de información. Aquí, por ejemplo, miren chicos, la uno es, ¿do you exercise every day? Veamos aquí cuál es la fórmula. Vamos a escribir rapidito. ¿Vean? Do es el auxiliar, you es el sujeto, exercise es el verbo, y do you
exercise every day es el complemento, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de pregunta es? Es pregunta de sí y no, ¿sí? Ahora vamos a la siguiente. ¿Qué tipo de pregunta es la número dos? Ah, miren, aparece la palabra what, ¿sí? What. Voy a cambiar el verbo para que no digan que el teacher le está dando la copia, ¿verdad? What time. El auxiliar, miren. Do, el sujeto. Do you. En lugar de poner eat, le voy a poner cook. Do you cook lunch? ¿A qué horas cocinas tu almuerzo? Lunch. Ok, ¿ven? What, one, do, two, you, three, and cook, que es el verbo cuatro. Tiene cuatro partes. Entonces, así van a ir armando las preguntas. Si ven que aparece una WH, entonces pónganlo en esta fórmula. Y si ven que aparece solo el do o el does, háganlo como pregunta de sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Todos terminaron esta parte ya o todavía hay alguien que tiene problemas al hacer este ejercicio? Porque era el más difícil, creo, ¿verdad? El 1.10. Y ahí en el WhatsApp estaban bien preocupados algunos de ustedes que no pueden hacerlo, ¿verdad? Es que está difícil, ¿sí? Está difícil, yo entiendo. El de las imágenes está más difícil. El de las imágenes, ahorita le explico. Teacher, vale. Pero en el anterior... Yo le puse diferente y aún así me las puso como malas todas. No sé en qué. Pero ¿cómo? Bueno, tengo que corroborar ahí. Permítame. Vaya, ¿cómo las puso diferente? Le voy a agarrar un ejemplo. Las 5, por ejemplo. ¿Cómo puso las 5? ¿Entendí? Yo le puse do you and your friends. Un momentito, un momentito, un momentito. Voy a escribirle aquí su respuesta. No necesariamente tiene que estar correcto, así es que no es que estemos dando copias, sino que conste, ¿eh? Que conste que no estamos dando copias. Vaya. Para comenzar, el do lo puso con mayúscula. Sí, ah, con mayúscula. Entonces, uh-huh. Tú. You. And. You. Your. Tal vez por ahí puede estar el error, mire que puso you. Ajá, entonces, que le puse your, la R. Ajá. No, es que lleva R. ¿Verdad? Sí. ¿O sería que esa no va ahí? Your friend. No, ¿cómo no? Ahí va. Do you and your friends. Ajá. Y luego, ¿qué más puso? Sí. Play. Play. Sport. Sport. Sports. On. Weekends. Y luego le puso el símbolo de pregunta, ¿sí? Sí. Exactamente así lo puso. Sí. No le, ponga el signo de pregunta porque como ya está ahí, quizás al principio. Quizás por eso. Que ayer me dijeron esto ustedes mismos. Y no se le pone el símbolo de pregunta porque ya está. Ya ves, sí. Hoy lo voy a volver a hacer otra vez. A ver, no le voy a poner el símbolo. Esa parte está bien complicada porque prácticamente en esa, en las 5, yo también estaba haciendo lo mismo y me daba error. Así como lo tiene la compañera, me daba error. ¿Y cómo lo puso usted? Prácticamente a mí me... Así, do you and your friends play sport on weekends? Pero a mí me faltaba la R. Me puse a revisar bien, entonces la otra que estaba medio difícil y que al final solo era de agregarle un punto, cosa que no se daba en las otras, y la tiraba como mala. Y yo creo que muchos tuvimos ese problema, que la ordenábamos de diferentes maneras, fue en la número 3. La 3. Ordenándola, sí, ordenándola de diferentes maneras, siempre daba error. Y al final, pues, entre unos compañeros, allí nos pusimos a debatir eso, que porque y al final solo era de ponerle el punto. Y eso era todo, un punto, y solo por eso la tiraba mal. No sé si falla de la plataforma, porque las demás no se les pone ni punto, ni signo de interrogación, y las tiraba buena. Y esa, la 3,
ordenada, pero, como tener. Pero mire, JC, mire, yo creo que aquí tendría que llevar el símbolo de pregunta. Sí. Pero no era el signo de pregunta que faltaba, sino que al final la tiraban mal. Solo era el punto. Solo era el punto. Está que bien raro, al final, y a las demás no se le pone nada. Por eso vaya, es, JC, mire, voy a comentar esto a los. Siempre nos dicen, ¿va? Si hay un error en la plataforma, pues enviarlo. A mí me salió buena, no sé. Sí, a mí también. Bueno. A mí también. No, buena. Lo único que si dejamos espacio, ahí es donde sale mal. Ah, vaya, es otra cosa. Mire, si no hay que dejar espacio, o sea, solo un sí, espacio. Sí, es que tiene que ser uno bien puntual con los signos, con los puntos, con las letritas. Porque ni modo, el que hizo la plataforma sí lo quiere, ¿verdad? Pero bueno, al final JC sí lo hizo bien, ¿verdad? Muy sí, bien. Pero como le digo, o sea, lo ordenaba de diferentes maneras y nada, al final lo terminé haciendo como lo hice al principio y al final solo tenía que tirar, que ponerle el punto y ya con eso me salió bueno. Bueno, y ya mire, lo había hecho. Lo que podemos hacer en alguna emergencia, que conste, emergencia. Que ustedes ponen la estructura correcta. Teacher, yo puse la estructura como usted me dijo. Entonces, si es así, bueno, yo reviso en la plataforma porque yo tengo la respuesta en la plataforma, ¿verdad? Y entonces, ahí corro. Chequecitos de qué significa en la plataforma. Los círculos de chequecitos. Ah, que ya los vio. Ah, qué bien. Ya lo revisó. Y si quiere usted dejar un registro, también aquí hay una marca aquí. Permítame, ¿dónde es que está? Ah, ve. Bookmark. Aquí solo le da clic y ya le aparece que usted ya revisó esto. Miren, aquí, por ejemplo, yo pongo y le doy un bookmark. ¿Ve? Ya le aparece aquí que usted ya trabajó en esto. Ah, qué bien. Voy aquí y le doy un bookmark también, ¿ve? ¿Sí? Y el cheque aparece cuando ya... Ya usted lo vio y ya lo resolvió y todo. Vale, le voy a robar, dos minutitos más. Disculpen que le tengo de sueño, pero es que esta parte me aburre. Vaya, la parte de lectura es que me describe el, ¿cómo se llama? Los horarios de Brittany Davis, los horarios de Bruno Joshua Burns y los horarios de Maya Black, ¿sí? Entonces ustedes vean el video, por favor, y ahí les va diciendo qué es lo que hacen ellos. Sí, luego, solo es ordenar cada acción que hace correcto, cada uno. Enumerarla. Enumerarla, correcto. Por ejemplo, Brittany Davis. Bastante difícil. Sí, está difícil porque ustedes tienen que ir viendo qué hace primero. En el caso de Brittany Davis, lo primero que hace es se levanta, she gets up. Después, agarra el bus, luego se va a clases, trabaja y estudia. Ahora, tiende a confundir tiende a confundir, pero ustedes vayan viendo qué es lo que hacen. Por ejemplo, aquí dice well, I get up, dice, o sea que lo primero que hace es levantarse. Luego dice, I go for a run, voy a correr, dice, antes del desayuno. Pero es que como se levanta dos veces, como no, que... No, como que se levanta dos veces. es que como dice, se va a casa y luego como que regresa, o quizás yo me he confundido, pero ya voy a revisar bastante. Revíselo, pero vaya, mire, aquí dice que se levanta, desayuna y va a correr. Y luego se va al trabajo, dice. Pero como trabaja en casa... Comienza a trabajar en la casa. O sea, después de ir a correr, regresa a la casa porque ahí trabaja. Y luego almuerza, dice. Y ahí pues ya yo les di alguna respuesta, ¿va? Entonces, aquí ella va a correr. No puedo dar respuesta. Ahí usted rebúquese. Y luego Maya Black, igualito, ¿verdad? Vayan viendo qué es lo que hace. Pero esta es ir como un rompecabezas. Ustedes van poniendo el 1, el 2 y el 3. Si les sale mal el 3. De hecho, eso le dije, es un rompecabezas porque casi una hora. Bueno, pero al menos aprendió bien todas las actividades que hace ahí Maya Black y la Joshua Burns, ¿verdad?
Bueno, entonces terminamos, ¿verdad? Terminamos, chicos, la plataforma, la sección 1. Yes. Tiene que estar completa para esta noche o mañana en la mañana, ¿verdad? Hello, me sacó un ratito, discúlpenme. ¿Hay alguna pregunta antes de finalizar? Sí, ¿hasta sí. cuál tenemos que tener lleno para mañana? Toda la sección 1. Toda la sección 1. Son tres. Mire. ¿Hasta en la mañana o hasta en la tarde? Hasta ahorita. Ahorita tiene que tener. Mañana. Vaya, pues, pero es que yo no manejo la plataforma, yo solo le doy la clase. Vaya, pero pienso yo, va, no sé, si yo fuera ustedes, me iría a dormir ahorita y mañana me levantaría temprano, o sea, la rapidito, ¿verdad? Ya, libre, ya. Profe, ¿cuál? Ya la terminé. Ah, oh, Dios mío. Ah, vaya, la copia. No, pues sí, sentí más fácil la última. Que la última. Bueno. El de ordenar las preguntas. Es que también hay una habilidad para ir ordenando las cosas, ¿verdad? Y ayer le hice una observación, ¿verdad? Hoy le voy a hacer otra observación antes de terminar, permítanme. Ah, vale. Ya está la observación, ya podemos terminar. Mari, una pregunta antes. Si quieren pueden retirarse, no hay problema. Ajá, Mari. Quería comentar que ya terminé la plataforma 1 y la 2. La copia. Excuse me. O sea, al mar no le digo mar, le digo, o sea, ¿no? Está bien, Mari, la felicito. Ok, guys, what's a pleasure. Profe, pero, ¿perdón? ¿Hasta qué horas en la mañana se puede terminar? Es que como no hay hora específica, pero usted trate de terminar lo más temprano posible, ¿verdad? Si no, no se cierra. Lo que pasa es que los compañeros del área técnica envían la información el viernes. El viernes en la noche, sí. ¿Verdad? Ah, ¿verdad? Bueno. Pero la sección 1 hay que terminar la mañana. ¿Sí? Ya nos convenció. Ya los convencí, vamos. Dejen de almorzar y hagan la plataforma. Ah, no. No, hombre. A la hora de estar comiendo también pueden, ¿verdad? Ok, bye bye. See you tomorrow. Have a good night. See you. Good night, profe. Teacher. Bye. Good morning. Compañeros, que descansen.